El día viernes 27 de enero a San Gil llegará una delegación de la Gobernación de Santander y Fontur, quienes por el llamado de la Administración Municipal estarán analizando el proceso de remodelación de la Casa de la Cultura Luis Roncancio. Para generar una mesa de trabajo que esperamos sea productiva, porque la postura del Gobierno Nacional pues tenemos que conocerla de primera mano. Yo estuve en noviembre del año pasado precisamente en Fontur esperando una razón, que es la que nos traen mañana, la que esperamos una nueva directriz. De hecho, ya el señor alcalde tiene un proyecto que está listo para dejar funcional la Casa de la Cultura, una renovación de techo, bueno, todo el proceso, y estamos esperando porque le están confirmando a mi compañero de infraestructura si el Ministerio de Cultura nos acompaña mañana en la reunión y si la licencia que tenemos nos sirve para poder construir el techo de la Casa de la Cultura, que sabemos que también es un bien de interés nacional, que igual que la casona requiere unos espacios importantes y que es lo que nosotros pretendemos dejar funcional el espacio con todos los permisos, con todas las obligaciones que corresponden en un bien de esta categoría. Estamos esperando la respuesta del Ministerio de Cultura y esperando que efectivamente mañana nos acompañen en esa reunión tan importante, no solo para San Gil, sino para Santander.